así, tras 9 horas de allanamiento, ahí sale el ex magistrado César Melazo. Doctor, ¿algo? Te la fiscal, ¿no? Delincuentes. En absoluto. ¿El líder de una asociación ilícita? ¿El líder de una asociación ilícita? ¿Por qué no? ¿Por qué tenía tantas armas, doctor? ¿Es perseguido político? ¿Es perseguido político? ¿Son suyas las armas? Melazo, ¿usted integraba una banda de delincuentes? ¿Sabe que es una causa política? ¿Por qué no? ¿Por qué tenía tantas armas? Por eso cuando aparecen todas estas situaciones que estamos viviendo con estos cuadernos, yo sé que eso le trae mucha tristeza a los argentinos, porque nos sentimos mal cuando vemos todas estas cosas y tomamos más testimonio de todo lo que hemos vivido. Pero también quiero decirles que tenemos que estar orgullosos de haber podido sacar la verdad y ponerla realmente sobre la mesa. Y tenemos que estar orgullosos de que no es verdad
que no vamos a poder cambiar. Tenemos que asumir que ya cambiamos, que esto que estamos inaugurando hoy es prueba de que podemos trabajar dentro de la transparencia, respetando los contratos, la sana competencia y cuidar el dinero de todos los argentinos. Claramente, viendo todo lo que pasó, entendemos por qué nos faltan las rutas que necesitamos hoy para sacar los arándanos, el limón, o nos faltan los puertos, o nos falta todavía más energía. Eso ya sucedió, sí, lamentablemente. Toda esta plata de la corrupción explica todas las cosas que nos faltan y los desafíos que tenemos por